En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Estamos en la octava, queridos hermanos, de Navidad. Es precioso porque la Iglesia, de Navidad hasta Año Nuevo, es como un día, como si la Iglesia quisiera decir: es tan bonito este día de Navidad que no queremos que se termine. 24 nos parece poco y por eso lo alarga toda una semana. Pasa lo mismo en Pascua, de Resurrección, de Domingo de Resurrección al segundo domingo de Pascua. También es como el hoy de Dios, ese día de la resurrección. Pues bien, con esta antífona del capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es una preciosidad, porque sabemos que son palabras de Jesús, pero no lo parecen. Es Jesús que habla de que Él mismo es la revelación del amor de Dios. La prueba de hasta dónde nos ama Dios, dice: soy yo. ¿Cuál es la frase que hemos leído? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Entonces Jesús es consciente de que es el precio del amor de Dios para nuestro rescate. Y hay que celebrarlo, porque una persona que entrega su vida porque nosotros tengamos vida, pues es para estar gratos toda la vida a esa persona, que en este caso es además Hijo de Dios. Por ello, con gratitud, en esta octava de Navidad, le pedimos perdón de nuestros fallos y pecados y vamos a celebrar los sagrados misterios. Hoy voy a tener muy en cuenta, ayer fallecía un payaso de circo, Justo Sacristán, compañero de pista, de circo, de número, con su hermano Ramón. Ahora mismo está hablando con él y están yendo hacia el funeral, que donde le van a enterrar esta mañana. Así que nosotros desde aquí nos unimos a toda la familia Sacristán, pero a toda la familia circense, que son solidarios en estos momentos también con un hermano de circo que se nos ha ido, y más con ese trabajo tan entrañable como es el trabajo de payaso, cercano a los niños, pero también nos hace cosquillas a los mayores. Por ello, por todo ello, le damos gracias a Dios a la vez que nosotros le pedimos perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y porque es para la Iglesia Navidad, vamos a decir también con gozo aquello que los ángeles cantaron en Belén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.
Oremos. Dios invisible y todopoderoso, que has dispersado las tinieblas del mundo con la llegada de tu luz, míranos complacido para que podamos cantar dignamente la gloria del nacimiento de tu unigénito, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, que conocemos a Jesús. Queridos hermanos, en esto sabemos que conocemos a Jesús, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien dice que permanece en él, debe caminar con él como él caminó. Queridos míos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que tenéis desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis escuchado. Y sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, y esto es verdadero en él y en vosotros, pues las tinieblas pasan y la luz verdadera brilla ya. Quien dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en las tinieblas. Quien ama a su hermano permanece en la luz y no tropieza. Pero quien aborrece a su hermano está en las tinieblas, camina en las tinieblas. No sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrese el cielo, goce la tierra. Alégrese el cielo, goce la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Alegres el cielo y goce la tierra. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria, sus maravillas a todas las naciones. Alegres el cielo y goce la tierra. El Señor ha hecho el cielo, honor y majestad lo preceden. Fuerzas y esplendor están en su templo. Alegres el cielo y goce la tierra. Aleluya. 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 Luz para alumbrar a las naciones y gloria del pueblo de Israel. Aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo ante el Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios, diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción. Y a ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el cómo termina el Evangelio de hoy de Lucas nos asombra también a todos. Nos dice que María estaba asombrada de todo lo que se decía del niño. Lo hemos escuchado también en la Noche Santa, cuando los pastores llegaron al portal hablando de tantas cosas que les habían comunicado de lo alto y entusiasmados, pues le contaban a María el cómo los ángeles les habían revelado que había nacido el niño Jesús, que tenían que reconocerlo en un recién nacido reclinado entre unas pajas de un pesebre, y cómo una legión del ejército celestial se puso a cantar el primer villancico. Dice San Lucas en aquella ocasión que María conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. El misterio de la Navidad, el acontecimiento navideño, es de primera mano María la que ha revelado a Lucas acontecimiento tras acontecimiento. Es el mismo Lucas que nos dice que antes de ponerse a escribir ha ido a las fuentes, ha ido a preguntar a aquellos que sabían la historia de Jesús desde el principio, y no pudo omitir, ciertamente, consultar, hablar, dialogar, admirar a aquella primera protagonista de la acción maravillosa de la encarnación de Jesús, que era la Virgen Santísima, aquella predestinada por Dios, creada a su misma altura. Por eso la crió inmaculada desde el primer instante de su ser. La primera lectura que hemos comenzado a leer el otro día de la primera carta del apóstol San Juan, comenzamos el día 27, nos acompañará durante todo este tiempo. Es una carta densa, larga, preciosa. Pues nos está diciendo en el día de hoy que amar a Dios, amar a Jesús, conocer a Jesús, significa que en nuestra vida tiene que haber un cambio. Que amar a Jesús no significa decir cuánto te quiero, Señor, sino que nuestras obras tienen que ser los primeros a proclamar lo que realmente proclamamos a palabra. Que si amamos solamente de boca, no es auténtico nuestro amor a Dios. Y en definitiva, nuestro lenguaje castellano así lo ha entendido, que obras son amores y no buenas razones. O lo que diría Jesús: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y San Juan machaconamente le vamos a oír una y otra vez en su primera carta hablar de lo que sabe, de lo, digamos, que es especialista, que es en el amor. Este es el mandamiento,
De hecho, a Él se lo debemos el mandato de Jesús del Jueves Santo, que os améis unos a otros como yo os he amado. A San Juan se le ha grabado tanto esta afirmación de Jesús, esta propuesta de Jesús, esta invitación de Jesús, este mandato nuevo de Jesús, que en sus tres cartas siempre saca el mismo tema, que hay que amarse, que a Dios hay que amarlo, pero hay que amarlo de verdad, no con los labios, sino con las obras y de verdad. El tiempo de Navidad es tiempo de ternura, es tiempo de cariño, es tiempo de paz, es tiempo de gozo, es tiempo de familia, es tiempo de dejarnos invadir por la sencillez de Dios. Más sencillez no se puede. Un establo, unos animales, un pesebre, lógicamente en un establo, unas pajas, una joven madre que termina de dar a luz. José, en esas circunstancias lo podemos imaginar preocupado, nervioso, no daría abasto. Pero son cosas de Dios. Es esa escritura perfectamente bien hecha con un renglón torcido como es la historia. Lo que menos imaginaba el emperador romano al hacer el censo, que iba a realizar la profecía del profeta Miqueas, que el Mesías no iba a nacer en Nazaret, sino en el pueblo del rey David, del cual el Mesías iba a heredar su trono. Por ello, Navidad es el niño Jesús. De hecho, es una pena que nuestra sociedad celebre la fiesta navideña sin el niño. Es como ir al cumpleaños de un niño, de un vecino, de un compañero, de un hermano, de un, qué sé yo, de un hijo. Y no le hagamos caso para nada al niño. Entonces, ¿a qué habéis venido? ¿A la comida? ¿Cómo se puede celebrar el cumpleaños de un hijo, de un niño, y prescindir completamente del niño? Ya, pero venimos a comer. Pero qué pena, ¿no? Las Navidades sin Jesús no tienen sentido. La garantía de la Navidad, la fuerza de la Navidad, el porqué de la Navidad, el porqué del gozo de estas fiestas, viene sencillamente de aquello que los ángeles anunciaron la noche santa. Os traigo una gran noticia, una gran alegría para todo el pueblo. ¿Y cuál es la noticia? Que os ha nacido el Mesías, el Señor. ¿Y dónde? Pues mira, en la ciudad de David. ¿Y cómo voy a saber que es Él? En un pesebre. ¿Pero cómo en un pesebre? En un pesebre comen los animales. En un pesebre. Esa es la señal. Encontraréis a un niño reclinado en un pesebre. Daos cuenta que Belén significa casa del pan. Nosotros diríamos panadería. ¿Acaso no será Jesús quien diga después: yo soy el pan bajado del cielo, yo soy el pan de la vida, el que come de este pan vivirá para siempre? Daos cuenta cómo las cosas tienen siempre un porqué. Y cuando nos dejamos guiar de la divina providencia, nos sorprende en cada momento. Y así como a Juan no se improvisó su nombre, sino que Gabriel le dijo a su padre que tenía que ponerlo Zacarías, es decir, regalo de Dios, del mismo modo ni a María ni a José se les permitió poner el nombre a su hijo. Será el mismo arcángel Gabriel que le diga al uno y al otro: y le pondréis por nombre Jesús. Pero da la razón del porqué, porque Él salvará a su pueblo de los pecados. Por ello Jesús es Salvador y nosotros lo acogemos, y puesto que es mi Salvador el que me abre las puertas de par en par para ser y tener la dignidad de Hijo de Dios, ¿cómo no alegrarnos de su nacimiento? Si ha venido, como Él mismo dice, para ser un derroche de ternura y de amor en beneficio nuestro. Mirad qué amor nos ha tenido el Padre. Recordad las palabras que he leído en la antífona de entrada.
para llamarnos y ser hijos suyos, porque tanto ha amado Dios al mundo que le ha entregado a su Hijo único. ¿Para qué? Para que no perezca ninguno de cuantos creen en Él, sino que tengan vida eterna. Esta es nuestra alegría y es lo que estamos celebrando y queremos celebrar hasta el día del bautismo de Jesús, el domingo después de la Epifanía. Os decía que recordaremos hoy a Justo Sacristán, un gran payaso del circo Holiday. Son humanos como cualquiera de nosotros, mortales también, pero qué vida más dura la de los circenses, más dura. En estos días estoy visitando bastantes circos. Ayer mismo estaba en otro circo, ¿no? Estas noches. Qué vida más entregada, más dura, más al aire, a la intemperie. Eso sí que están a la intemperie todos los días. Y sin embargo es un trabajo tan precioso, tan bonito. Y ese aplauso espontáneo que les llega les sabe a dulzura, a cielo, porque el artista, artista auténtico, como son los artistas del circo, se contenta con bien poco, con el aplauso del público y la acogida gozosa de lo mejor que saben hacer, que es entusiasmar, embelesar, reír a todos los que nos acercamos a sus espectáculos. Por ello que ojalá nuestro querido hermano Justo Sacristán en el cielo tenga también su tarea, que es deleitar también a aquellos que con María, los ángeles y los santos forman el paraíso, el reino de Dios. Hay personas que se encomiendan a nuestras oraciones, que me dicen, Padre, rece por mí, como por ejemplo ayer mismo otro circense, Johnny Fagioni, está también pasando un momento nada deleitoso, ¿verdad? Pero también son personas de fe y también son personas que saben confiar en la providencia de Dios. Hay tanto dolor que conocemos, vosotros conocéis y yo también, de personas enfermas de la familia, más allegadas, menos allegadas, de amigos que están pasando un bache. Pues vamos a rezarles. O como unas monjas de Palencia, de exactamente las Brígidas, que me decían, hoy escucharemos la misa con ustedes, estamos confinadas porque nos ha entrado el COVID en el convento. Pues ahí estamos también. Y ahí está 13 Televisión en esta Eucaristía de las 11 de cada día, que hace un bien, siempre he dicho yo, inmenso. Nunca tendremos dinero suficiente para pagar el beneficio espiritual que lleva a tantísimos monasterios, a tantísimos hospitales, a tantísimas residencias, a tantísimos hogares. Por ello que vaya a cada uno de esos hogares, de esas personas que encienden a las 11 la televisión para conectar con la Concepción y participar con esta comunidad cristiana del regalo más bonito que nos ha traído el Hijo de María, que es su presencia perenne y hasta el fin de los tiempos. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Y mientras haya solamente un sacerdote que no bajó o con un trozo de pan y un poco de vino en sus manos pueda decir, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, Jesús, podemos estar seguros, está siempre en medio de nosotros. Queridos hermanos, con confianza, como debemos hacerlo como hijos que somos de Dios, le presentamos nuestras necesidades a nuestro Padre. Para que la Iglesia, iluminada por la luz de Cristo, sea luz para los pueblos que buscan a Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los gobernantes sean ejemplares para todos, como ciudadanos por su honradez y espíritu de trabajo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los pobres sientan siempre cercano el ejemplo y la presencia de la Virgen María y de San José, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nosotros permanezcamos siempre en la palabra de Dios, que escuchamos y así demos frutos de vida, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Rezamos por todos los enfermos en estos días de Navidad. Ellos también
siguen con su enfermedad, con su dolor, pues para que la alegría de la Navidad les llegue también a sus corazones y participen plenamente de ella. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por nuestro hermano Justo, sacristán, que como os decía, payaso de circo, fallecido ayer, para que los brazos de la Virgen Santísima lo hayan acogido en su regazo y presentado ante el conspecto de Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre bueno, las oraciones y súplicas que te hemos presentado confiados por Jesucristo, nuestro Señor. Bendito sea, Señor Dios universo, por este pan, fruto de la tierra del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea por siempre. Bendito sea, Señor Dios universo, por este vino, fruto de la vid del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, nuestras ofrendas en las que va a realizarse un admirable intercambio, para que al ofrecerte lo que tú nos diste, merezcamos recibirte a ti mismo como premio. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Por Él hoy resplandece el maravilloso intercambio de nuestra redención, porque al asumir tu Verbo nuestra débil naturaleza, no solo asume dignidad eterna a la naturaleza humana, sino que por esto en uno admirable nos hace a nosotros eternos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos ahora y por siempre, proclamando con alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, porque Él mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dándote gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Señor mío, Dios mío, te amo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el día de Navidad, día santo, en que Cristo ha nacido por todos nosotros, para revelarnos el amor del Padre. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santo, en el que la Virgen Santísima María dio a luz a su Hijo primogénito. Acuérdate, Padre, de nuestros hermanos que han muerto en la esperanza de la resurrección. Recordamos a Santiago, Padre, y Santiago, Hijo, Manuel, Antonio, Julio y Saturnino, y a nuestro payaso de circo Holiday, Justo. A ellos, Señor, y a todos los que descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, somos hijos en el Hijo. Por ello, nadie mejor que el Hijo para enseñarnos cómo debemos rezar al Padre. Es por ello que usamos las mismas palabras de Jesús y como hermanos reunidos en su nombre, juntos nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiad ahora un signo de comunión fraterna. La paz contigo, hermano, con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz.
Hermanos, este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a participar de esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos ha visitado el sol que nace de lo alto. Hermanos, el cuerpo de Cristo. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, que por la eficacia de estos santos misterios se fortalezca constantemente nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Glorificad a Dios con vuestra vida. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Damos el pésame a la familia sacristán y a todo el mundo circense por esta pérdida de este payaso justo sacristán. Hermanos, podéis ir en paz.